una bailarina de ballet, fui mi maestra de educación física en un colegio religioso donde mi pelo afro debía permanecer recogido, engominado e inmóvil como mi cuerpo, porque la madre superiora que se paraba en la puerta para detectar cualquier asomo de infracción al cruzarse con mis rizos desorbitados me enviaba inmediatamente de regreso a casa. En esta mañana de sol radiante me digo, tal vez fue ese hermoso cuerpo de aquella profesora, bailarina de un famoso ballet de la capital, que por alguna razón que no conozco, llegó a mi pueblo y sin quererlo, con esos movimientos rebeldes, sensuales y liberadores, le dieron a mi cuerpo un registro que en ese forcejeo y represión me ayudaron a resistir la oscura hora suicida de mi adolescencia y más adelante a deconstruir esas prácticas de adoctrinamiento y adormecimiento. Claro, también estaban las lecturas clandestinas debajo de los árboles en un bosque de presagio, León Tolstoy y su portentosa Guerra y Paz, Buenos Días Tristeza de François Sagan, Guy de Maupassant, Dostoyevsky. Además, el exuberante paisaje de sus montañas en un enjambre de neblinas adheridas al espejo de mi imaginación. Los balcones, sus balaustradas y ventanales, patrimonio arquitectónico de la humanidad, la lluvia y sus borrascas desenfrenadas, el aire y los sueños, las flores, la calle real, la noche y sus escarnios, el jardín de los dioses en el furor de mis 15 años, el barrio obrero, el cementerio de los ricos y de los pobres, la iglesia y su monseñor todopoderoso, mi casa con su árbol de naranjo donde me protegía del corazón atormentado de los alumnos. Escuché fue, respire profunda y conscientemente. Por fin creo que sé respirar como si saliera de un largo sueño. Nuestro bienestar emocional está ligado a la respiración. La práctica del Tai Chi, con su belleza y gracia en sus movimientos, ha sido el potenciador de mi entrenamiento actoral en la última década. Su principio básico consiste en tener la mente clara, tanto al efectuar los movimientos como fuera de ellos. Voy a hablarles de mi training. Paciencia, claridad, serenidad, cuerpo vacío en el espacio vacío. ¿Es este el gran reto del actor y bailarín contemporáneos? Rechazar sin ambigüedades la impostación y el exhibicionismo. Lejos de una actuación servil y complaciente al servicio de un público que solo quiere un barniz de cultura y entretenimiento. Cuando uno ha amado a veces también lo inventa. Aquello que amaste fue verdad. Este oficio que amo, que me hace libre porque lo amo,
aún en mis más devastadores cataclismos, no lo entendería sin esta alegría presente, si no estuviera definido por una voluntad acrecentada y un entrenamiento cada vez más consciente. ¿Cuántas batallas perdidas? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas búsquedas equívocas, inequívocas? Otras sencillamente se han escrito en mi piel. En el tiempo de la máquina, soy Antígona. Soy Juana de Arco. Soy la hermana de Shakespeare y vengo del infierno. Soy Safo y busco en el centro del rayo el porvenir. Soy el caballo, el anarquista coronado. Soy el orden, el desorden, la unidad, la disonancia, el ritmo, la discordancia, la belleza, la cualidad, la generosidad de la cualidad. Sí, he sido mi padre, he sido mi madre, mi hermano, mi hermana y yo. ¿Cómo acrecentar ese músculo creativo? ¿Cómo no morir y morir al mismo tiempo? Incluso hasta el límite de lo composible y del azar. Y en ese ímpetu por abrazar las corrientes aguas creativas, constato que a Ítaca es mejor llegar completos. Pararse completos en el mundo de Ítaca. Uno está vacío. Algo irrumpe misteriosamente en uno, secretamente, verdaderamente. Superficie y danza en un remolino de aire.
soy yo. Soy la piedra filosofal y la noche eterna del conocimiento. Yo os mostraré mi poder. Nadia, Nadia, ¿estás ahí? Nadia, ¿es verdad que el más allá, todo el más allá se encuentra en esta vida, Nadia? Lo que yo he amado por un instante, lo amaré siempre. A este amor le importa tu mano en mi mano. Además, van a caer algunas gotas de sangre en la madrugada. Pero no será nada. A este amor también le importa tu mano en mi mano. Caminamos juntos. ¿Quieres?
voluptuosidad de estrella latidora a este amor. Hace buen tiempo, amor. Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. En este amor. Hace buen tiempo. Hace mal tiempo. Una noche. Este hombre pobre que soy. Me mirará por allá en un puente y te pedirá que lo atravesemos juntos. Pero pisa con cuidado, amor. Te puedes caer, amor. El surrealismo como posibilidad gnoseológica o cómo esquizofrenizar la muerte. Lo que no se dice se pudre en el estómago. La noche bebió vino con los suicidados de la sociedad. 100 años después de Freud. Me parece insostenible seguir siendo psiquiatra sin explicar cómo la sociedad produce esquizos, como produce jabones y champú, con la diferencia de que no pueden venderse. 100 años después de Freud, me parece soslayado ser un psicoanalista de diván sin explicar cómo el capitalismo no cesa de transformar al sujeto en entidad clínica como prolongación de su propia muerte. Organismos, mercancías, máquina supliciante del horror, zarpazos de sangre, sangre derramada, cuerpos tumefactos, autoflagelados, kinesis del sometimiento, extravío en la mirada. Pero ese viajante esquizo, ¿cómo se las arregló sin una tierra? ¿Y qué es lo que hace un esquizo? Pues el dinero, las fuerzas de muerte, los horarios. Puesto que la sociedad está enferma, a menos que tengamos excesivo afecto al cadáver que consumimos y nos apasione el sabor de nuestra muerte, tenemos que devolvérselo, escupiéndoselo a la cara al sistema, pues él ha decidido cremarnos. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Señoras, niños, niñas, ¿qué
país de gobiernos cretinos y mezquinos. ¿Qué es la cultura? Una patada en el culo y ya estamos de súbito en el otro lado. Y es su hipocresía. Que llene su pagando con té de felangache. Que lleve un peabe con un public. Este de esos tips de mi boche bombe y de la milancé a la face. En un gesto de agresión caractericé. Llene de sempre capable de parir. Se son realmente bombe. Bombe brain. Bombe fixique. Bombe fixique. La escena teatral contemporánea
debe producir una sacudida física y emocional donde no haya pequeñas causas, donde todas las acciones se eleven hacia insospechados estadios de la imaginación, que nos atraviese con rayos, sirenas, pájaros, desafiando el abismo. Y si este es mi alfa y omega, que todo lo pesado se vuelva ligero, que todo cuerpo se haga bailarín, todo espíritu pájaro, y en verdad, este es mi alfa y omega. Zaratustra. El cuerpo en la escena teatral contemporánea debe ser un cuerpo volátil y vibrátil, capaz de anidar el patos de la palabra, capaz de llevar al espectador por las grutas escarpadas del peligro, pero también capaz de regresarlo con una conciencia más vigorosa. Cuando uno ha amado algo, a veces también lo inventa. Aquello que amaste fue verdad. Este oficio que amo, que me hace libre porque lo amo, aún en mis más devastadores cataclismos, no lo entendería con esta alegría presente si no estuviera transitado por un entrenamiento cada vez más consciente. Muchas veces he creído llegar a Ithaca, pero a Ithaca, señoras, señores, niños y niñas, es mejor llegar serenos. A Ithaca es mejor llegar completos. Pararse completos en el mundo de Ithaca. Uno está vacío. Algo irrumpe misteriosamente en uno. Secretamente.